Bienvenidos a todos los seguidores de En Contacto con Flavio Cruz. Desde el Congreso de la República, desde este despacho congresal, les expresamos siempre nuestro saludo. Gracias por seguirnos, nuestro reconocimiento por acompañarnos en esta edición número 20 para todos ustedes, dando cuenta de nuestro trabajo parlamentario. Por supuesto que no estoy solo acá, acompañado siempre, además desde ya experiencias anteriores de comunicación con René Choque Alave. ¿Qué tal, René? Buen día, doctor Flavio. En efecto, hoy estamos 12 de marzo del año 2022. Estamos nuevamente para compartir justamente este espacio que semanalmente transmitimos. Ya están conectados nuestros amigos seguidores que están justamente en las redes sociales. A todos ellos, bienvenidos. Esta semana, entre varios aspectos importantes desarrollados en el Congreso de la República, tuvimos el pasado martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Hubo un pleno de la mujer, importantes normas que se sacaron a favor de la mujer. Sin embargo, lo que más trascendió, digamos, siempre en el tema político es así, el tema del otorgamiento del voto de confianza al gabinete del doctor Aníbal Torres Vázquez. Después de un debate amplísimo, largo, casi hasta las 2 de la mañana estuvimos ahí en el hemiciclo y finalmente el Congreso de la República terminó dándole el voto de confianza al gabinete número 4 del actual gobierno. Así que eso es importante que lo destaquemos. Quizá hemos llamado la atención también nosotros porque hay que tener un sentido autocrítico también, siendo oficialistas, y que son filtros importantes para que a partir de allí sienta el Poder Ejecutivo que el Congreso le llama la atención, digamos, ¿no? Le da las alertas, identifica los vacíos, de tal forma que se pueda mejorar en la gestión de cada uno de los ministerios. Es lo que queremos, y en la línea política por la que nosotros vamos, es que queremos bienestar a favor de la población. Y eso significa mejorar educación, salud, ahora vuelta a la escuela. Y los sectores productivos, por ejemplo, ¿no? Por los trabajadores. Y las cosas son puntuales. Quizá eso es lo que todos han reclamado, independientemente de las posturas, en algunos casos incomprensibles, hasta un poco irracionales, ¿no? Por esta suerte de no querer aceptar el gobierno de Pedro Castillo. Pero ya, tiene la confianza el gabinete de Aníbal Torres Vázquez. Sin embargo, este fue nuestro pronunciamiento en el hemiciclo, en el pleno. Para ustedes. Saludos también a todo el gabinete y al Parlamento en general, y al país, a las mujeres en este día tan importante para ellas. Un gobierno de izquierda, por supuesto que también ofrece desarrollo, salir de la pobreza, debe proponer generación de riqueza, orden, justicia, igualdad, educación, salud. Por eso vamos a decir algunas cosas sin apasionamiento, porque quizá el gabinete está aquí, porque en otro lugar no los podemos ver. Cuando el presidente dice que las puertas de palacio están abiertas, eso no es tan cierto. Hay algunos privilegiados que acceden al palacio. Este es el gabinete formal que da la cara aquí, pero parece ser que hay un gabinete detrás también. Yo creo que sí lo hay. Entonces hay que deslindar las cosas aquí, porque si bien con apasionamiento queremos decir las cosas, pero también venimos por algo concreto, porque somos voceros de las necesidades del pueblo. Se han gastado tanto dinero, millones como este año, 561 millones en el programa de mantenimiento de locales escolares. Sin embargo, no hay un programa de sustitución de locales escolares. Y estamos pintando y repintando paredes malogradas. ¿Y cuándo vamos a resolver ese problema? Hay un error en el tema del proyecto 2140, señor Premier, hay que rectificarlo, porque estamos en el proyecto 1436 y ese proyecto no existe. También en relación al Ministerio de Ciencia y Tecnología, desde el 25 de enero ya han pasado 3 semanas, los estamos esperando, el Congreso los está esperando. ¿Quién debe ponerle la prioridad? Supongo que ustedes. No hay reforma de la salud, presupuesto para universidades está muy bien, pero nada para tecnológicos y CEPROS, nada sistema de pensiones, turismo, nombramiento de docentes, hay muchas cosas.
Sí, tal vez valga la oportunidad para ampliar justamente la intervención de nuestro congresista cuando, por ejemplo, se refería a uno de los aspectos que es en el sector educación, el tema justamente de locales escolares. Estamos precisamente en los días previos al inicio del año escolar y la posición que justamente tuvo nuestro congresista al observar tiene razón, en razón de que desde el año 2008 hasta el año 2022 se tiene una política justamente de reparar y de pintar las aulas. Y no hay una política justamente de sustitución de aulas. Justamente eso ha sido la observación del congresista. Y en ahí creo que esto apunta no solo, digamos, a la continuidad del actual gobierno, sino que qué han hecho los otros gobiernos durante todo ese periodo de tiempo que únicamente a través de las normas del Ministerio de Educación lo que han dispuesto es justamente hacer esas acciones. En todo caso, con estas observaciones está pues en camino de que el Ejecutivo pueda enmendar y como también es oportuno destacar el tema, por ejemplo, de salud. No se está discutiéndose el tema del sistema de salud que justamente ha entrado a ser muy notorio durante la pandemia. Igualmente el tema de seguridad social, de pensiones. Son puntos que han sido importantes que tuvo que observar justamente nuestro congresista el día de la discusión del voto de confianza en el Congreso de la República. De otro lado, mientras el pasado sábado se iba emitiendo el programa número 19 de En Contacto con Flavio Cruz, se publicaba en el diario oficial El Peruano la ley 31.431 que incorpora al profesional odontólogo en la comunidad educativa. Odontólogo por colegio, así se llama. La propuesta de Perú Libre ya es ley, cuestión de implementarlo en los siguientes años. Bien, sobre todo odontología preventiva en las instituciones educativas. Pero yo quería destacar más, en la misma página del Peruano, de fecha 5 de marzo del 2022, se publicó también la ley 31.432, ley de nuestra autoría, digamos, nuestra segunda ley, ya, hecha ley, publicado en el Peruano, vigente. ¿De qué trata en realidad? Modifica la ley 27.972, ley orgánica de municipalidades, para promover el desarrollo de proyectos nacionales e internacionales de ciencia, tecnología e innovación y declara de necesidad e interés nacional la construcción del observatorio de rayos gamma del campo amplio del hemisferio sur en el sur del país, en Pitumarca, Cusco. Es que en realidad esta ley nace a partir de la preocupación de varios rectores de universidades que a veces tienen la oportunidad de que inversionistas o hay donaciones del extranjero quieren aportar, quieren, digamos, traer presupuestos para invertir en la ciencia, en la tecnología, en la investigación. Y en nuestro país no existe un marco legal. Con esta ley, de los avances que hasta ahora ya se tiene, de los proyectos que se están esperando, en una primera etapa podría traernos 60 millones de dólares. Entonces, es una cantidad que las universidades podrían aprovechar. Así que esa es la iniciativa que le hemos desarrollado y que ahora ya es ley, ¿no? Felicito también a todo mi equipo de trabajo por haber logrado ya esta ley que va a contribuir al país en materia de ciencia, tecnología, investigación, sobre todo en inversiones. Otra ley que le puede cambiar el rostro al país es la ley de teletrabajo, ¿no? Somos dos congresistas. Primigeniamente esto se trabajó en congresos anteriores, no es un tema nuevo, hay que aclarar. Y la congresista Adriana Tudela también ha desarrollado y ha presentado su ley, se ha generado el debate, el dictamen favorable y ahora prácticamente por unanimidad fue aprobado en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. Y por supuesto aquí junto con nuestro asesor René Choquealave, también trabajamos la ley, así que se tuvo que concluir en un texto sustitutorio y ya tenemos ley aprobada, René, pero en comisión. Ahora esperamos convencer al Pleno, a los 130 congresistas, para que voten a favor de esta ley, que es una modalidad especial, distinta, ya, distinta al trabajo remoto que se está haciendo hasta ahora. Ya existía antes una ley de teletrabajo en el año 2013, no había tenido resultados porque en realidad la pandemia es la que ha precipitado esta nueva forma de trabajo. Así que René, importante, yo creo que vamos avanzando ahí también. Sí, en realidad un
buen recuento justamente de lo que es este dictamen, ¿no?, que justamente se ha aprobado en la comisión que usted preside, doctor Flavio. Yo recuerdo como que el 2013 fuera reciente, ¿no? En el espacio que justamente teníamos en Cosmos, mencionábamos, analizábamos esta ley, ¿no?, del año 2013 y también su reglamento, porque la ley del teletrabajo de ese año ya tiene su reglamento, pero como tú decías muy bien, el tema justamente de la aparición de la emergencia sanitaria en marzo del 2020 obligó en cierto modo de que se aplicara un marco legal. Pero ¿qué pasó en ese tiempo? ¿Por qué no se aplicó la ley del teletrabajo? Es que lamentablemente no estaba legislado de acuerdo a circunstancias, a coyunturas, como una pandemia, ¿no? Esa es la razón. Y justamente se optó únicamente, y como ahora está vigente, el trabajo remoto. Entonces, creo que esto va a cambiar totalmente la forma de prestar el trabajo. En sencillo, podríamos orientar, como tú le decías muy bien, en concreto, es una modalidad de trabajo. Esto no es un régimen laboral ni cosa por el estilo. Los regímenes laborales persisten, los regímenes pensionarios no son afectados en nada. Lo que busca es que el trabajador ya tenga la opción de laborar no desde la oficina del centro de trabajo, ¿no? No desde la oficina de una empresa, sino desde su hogar o desde cualquier otro lugar. Entonces, creo que con el trabajo que justamente se ha realizado a nivel de tu comisión, este dictamen ya, imagino, en un tiempo ya no muy lejano, porque surge la necesidad de regular, porque aún todavía la situación de emergencia sanitaria y otras circunstancias que se pueden presentar requieren, ¿no? Y no solo va a tener esa implicancia, ¿no? Por ejemplo, el tema de transporte aquí en la capital de la República. Los trabajadores tienen que demorar, pues, ¿no?, horas, ¿no?, para poder llegar a su centro de trabajo. Entonces, con la implementación justamente de esta ley y su reglamentación, va a permitir muchos beneficios, y creo que es una de las leyes que justamente va a tener mucha trascendencia, pienso yo, en esta legislatura, que justamente está destinada, al parecer, que entre en agenda la ley del teletrabajo, ¿no? Sí, en esta legislatura tiene que salir esto. La verdad es que la pandemia nos ha cambiado la vida y muchas cosas van a modificarse, y de eso se trata. Estamos regulando, por ejemplo, el derecho a la desconexión digital. No todo el tiempo puede estar, pues, atento con el jefe o cumpliendo tu labor. También el derecho a la compensación de tus equipos, internet, quién te paga, todo eso se regula. Es decir, importante esta ley, que en su momento ya ha de estar publicado, como esta que anteriormente hemos presentado. Lo vamos a desarrollar punto por punto para que vayan entendiendo ustedes. Lo que es bien es cierto, es voluntario. Pero ahora yo, como empleador, ya podría, por ejemplo, convocar, si quiero meritocracia, por concurso, y pongo como condición, como modalidad de trabajo, el teletrabajo. Así que ya sabes en qué condiciones vas a trabajar, ¿no? Muy bien, los tiempos han cambiado y en materia laboral también hay estos cambios. Vamos a ir ahora a continuación al recuento de los plenos. Bueno, en realidad hay diferentes aspectos que se desarrollan en los plenos, pero lo más importante, ¿no? Por ejemplo, en el Pleno de la Mujer se aprobó la ley que establece la cobertura inmediata de la mujer gestante afiliada al Sistema de Seguridad Social de E-Salud. ¿Qué pasaba antes? Una persona se embarazaba, una dama, tenía que esperar 3 meses para tener cobertura de prestación de salud. Ahora no. El hecho de que sea gestante le da derecho a que sea en forma inmediata. Eso me parece que es justo. Se aprobó la ley. Declarar el 19 de noviembre como Día Nacional de la Eliminación de la Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes. 19 de noviembre. Se trató el tema de las ollas comunes. Pues no llegamos a un buen acuerdo, pero el avance es importante. El proyecto de ley 668, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y también integrantes del grupo familiar, para fortalecer las instancias de concertación. De otro lado, en el pleno ya del día jueves, bueno, una solidaridad con la presidenta, de algunas molestias que habría sufrido, pues, de supuestas agresiones verbales de las afueras de su casa, ¿no?, en La Molina. Solo queremos decir ahí que obviamente la violencia no se acepta, venga de donde venga, ¿no? Pero bueno, tendrán sus justificaciones. La reconsideración del voto de la ley que interpreta el numeral 4 de la novena disposición transitoria de la ley 31.357 y reafirma la posición preferente de la participación ciudadana. Es decir,
La participación ciudadana es primero antes que cualquier otra situación administrativa. En este caso, el Jurado Nacional de Elecciones ya tiene el proceso en curso para esto que se viene, elecciones regionales y municipales. Sin embargo, interpretaron ellos que solo una entrega, la que hizo el partido XY, es la que vale para afiliar a sus militantes. No nos parece bien. Estamos de acuerdo con que todos los partidos tienen este problema, todos los partidos, de que han hecho en varias entregas de documentos, estamos hablando de fichas de afiliación, y no han sido atendidas, porque el jurado toma un criterio, ¿no?, que no está establecido en la ley. Entonces, un criterio subalterno. Y por eso el Congreso está reivindicando prácticamente el derecho supremo que tiene cualquier ciudadano de participar, de elegir y ser elegido. En este caso, si yo quisiera ser candidato, soy militante, pero porque el jurado no me acepta mi ficha, no voy a poder ser. Me está restringiendo un derecho político que yo tengo, ¿no? Moción de interpelación al ministro de Justicia. Los ministros se van a presentar el día miércoles, ¿no?, a las 9 de la mañana, al mediodía, tanto el ministro de Justicia, el ministro de Salud. El día lunes se va a ver el tema de la admisión de la moción de vacancia presentada en contra del profesor Pedro Castillo. Entonces, esta semana va a ser muy, muy movida en el Congreso de la República. Igualmente, declarar precursores de la independencia del Perú a Cecilia Túpac Amaru y Tomás Tito Condemaitis. Hasta hay una papa que tiene el nombre de Tomás Tito Condemaitis, pero no se la reconoce porque han sido compañeras, familiares de Túpac Amaru, ¿no? O sea, guerreras, luchadoras, que a quienes les debemos la independencia, ahorita estar libres. Pero en los libros de historia jamás, en los libros de historia solamente iban los generales y coroneles, hasta ahí llegabas, salvo el capitán Córdoba en la batalla de Ayacucho, pero otros no. Entonces hay que reivindicar, sobre todo a la Mumenos, pues si eras mujer no podías entrar ni siquiera en los libros. El Congreso está reivindicando esto y ahora han sido declaradas precursoras de la independencia. Cecilia Túpac Amaru y Tomás Tito Condemaitis en la escuela tiene que estudiarse y con profundidad. Luego, por insistencia y por unanimidad, el tema de las resoluciones de reclamos de los organismos reguladores, en este caso a favor del derecho de los consumidores. Cuando tú presentabas un reclamo, te decían, bueno, esto dura 60 días más o menos. Hay un flujograma que te lo hacen ahí para confundirte y luego te dicen, por ejemplo, ¿no?, mejor paga nomás, ya que tu recibo, digamos, en luz y en agua te ha venido alto y tú no entiendes por qué te cobran tanto por no ser. Y la empresa decía, primero paga y después vemos cómo sale tu reclamo. Eso se acabó. Entonces ahora tienen que, en 30 días, simplemente absolver el reclamo. Tiene que ser inmediato, resueltos rápidamente. Eso es, resueltos rápidamente. No pueden demorar los 60 días. Ley que propone modificar el decreto legislativo 1154, que autoriza servicios complementarios de salud para mejorar las coberturas. Tenemos una carencia no solamente de médicos, enfermeras, obstetras, psicólogos, y hay personal que de repente en su día de franco, en sus horas en contra turno, van a poder trabajar, van a querer poder colaborar para garantizar los servicios que brinda, por ejemplo, un hospital, una posta. ¿Y debe merecer eso hoy una contraprestación? Por supuesto que sí. Pero es positivo para garantizar que los pacientes tengan un profesional de la salud que los atienda. También se tocó la ley que modifica 27.585 de simplificación administrativa de las solicitudes de pensión del Sistema Nacional de Pensiones, que regula el decreto ley 19.990. 30 días, caso contrario, se debe dar la pensión provisional. Esto, hace un momento me confundí. En este caso es 30 días, ¿no es cierto? El consumidor debe ser de inmediato. ¿Qué pasa? Tú eres de la 19.990, cuando te retiras, ya no tienes vínculo laboral, mientras estás gestionando tu expediente, se demoran un montón de tiempo. 2 meses, 3 meses. Y en ese tiempo, ¿de qué vives? El pensionista ya no tiene trabajo, está así, así emocionalmente, lo desmoralizan. Y lo matan. No puede ser.
Entonces ahora la ONP va a tener que responder en 30 días. Si en 30 días la ONP no resuelve la situación de un pensionista, va a tener que autorizar una pensión provisional. Esta ley lo va a obligar. De tal forma que el pensionista ya va a poder tener siquiera su ingreso para poder vivir, sino de qué vive. Proyecto de ley 259, declarar necesidad pública internacional la construcción y equipamiento y mejoramiento del mercado Vino Canchón del distrito de San Jerónimo en Cusco. La verdad no conozco ese mercado, hay que ir a conocer. Debe ser un mercado mayorista, me parece, que tiene trascendencia pues importante en la región, a nivel nacional. Por eso es una ley se está aprobando para mejorar este mercado. Lineamiento básico para promover la producción e industrialización de la fibra y carne de alpaca. También participamos ahí nosotros pidiendo a los parlamentarios para que apoyen esta ley. Hay muchas declaratorias de somos capital ganadera del Perú, capital de la alpaca, pero no más. Hasta Indecopi nos había dado una marca, ¿no?, de la alpaca. Pero en realidad no se invierte, por ejemplo, en plantas procesadoras, que es lo que la gente reclama, ¿no? Y es nuestro llamado. Sacamos más leyes, pero démosle más importancia con decisiones concretas, dando inversión sobre todo a los productores agropecuarios. Eso es todo, digamos, los temas más importantes que se desarrollaron en estos plenos del pasado martes y el último jueves de la semana. Enseguida empezaremos nuestro segmento dedicado a la educación. Educación en acción. De pronto vamos a darles cuenta de la publicación que se hizo ya en el Diario Oficial El Peruano el pasado miércoles 9 de marzo del 2022 del Decreto Supremo 031-2022 que fija la remuneración íntegra mensual correspondiente a la primera escala magisterial de la carrera pública magisterial, la remuneración mensual del profesor contratado en el marco de la ley 30.328, el monto de la asignación por jornada de trabajo adicional y autorizan transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2022 a favor de los gobiernos regionales. René Choque nos va a ilustrar esto. Cambia el RIM y cambia toda la remuneración. Sí, en efecto, doctor Rodi, justamente vamos a hacer un preámbulo, ¿no?, porque es bueno explicar cómo nace este decreto supremo. El año 2021 justamente es el año en el que se prepara ya el presupuesto, ¿no?, donde por ejemplo el Ejecutivo hasta el 30 de agosto tiene la obligación de emitir o remitir al Congreso de la República el proyecto de ley. Justamente en ese proyecto de ley es donde se establece esta posibilidad de incremento, y en el mes de noviembre prácticamente el Congreso de la República, el año 2021 justamente, acepta esta modificación o este incremento de la remuneración íntegra mensual, y esto se materializa en la ley de presupuesto del año fiscal 2022. Entonces, en cumplimiento a la ley de presupuesto del año fiscal 2022, justamente el Ministerio de Economía y Finanzas emite este decreto supremo, por lo que se hace el primer incremento, porque no hay que perder de vista, son dos incrementos que están previstos en la ley de presupuesto, uno que viene el mes de noviembre, ¿no? Entonces, este es el primer incremento, y bueno, podemos detallar los aspectos que contiene. Como tú lo decías, prácticamente se cambia toda la estructura. Toda la estructura de remuneraciones. Partamos por el ritmo, 83.34 soles. En efecto, este es justamente el valor de la hora pedagógica semanal, es el costo, ¿no? Semanal mensual, así le llaman. Semanal mensual técnicamente, ¿no? Sí. Es el correcto lo que dices. Entonces, esa es la base para calcular, ¿no?, cuánto va a ser lo referente a la RIM de la primera escala hasta la octava escala, ¿no? Y en función, aplicando los porcentajes, justamente tiene que darse los cuadros que son ya nuevos, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, aquí el artículo 2 tiene la particularidad, ¿no?, de que también igualmente establece la remuneración mensual, ¿no?, de los docentes contratados, que tienen también derecho, porque muy pocas veces se han realizado incrementos de manera simultánea, ¿no? Primero siempre los nombrados y luego recién los contratados. Entonces, los contratados también ahora tienen una nueva remuneración mensual, que justamente en este caso está en función a la cantidad de horas. Normalmente es 30 horas de los contratados en cualquier nivel o modalidad, ¿no? Y en este caso ya el monto es 2.500.20. Entendemos que no es un monto que podría justificarse o puede ser que es
un monto alto, ¿no? Pero al menos ya es un incremento que eleva justamente el monto que percibían. Yo recuerdo, doctor Flavio, empezamos percibiendo en la comisión de contratados en el sector de educación, ¿cuánto? Un poco más de 1.000, ¿no? 1.300, luego esto subió a 1.500, 2.000, 2.100, y finalmente estamos casi, digamos, esto es equivalente a la primera escala. Entonces creo que así, de alguna forma, se reivindica el derecho que tiene el docente contratado. No es suficiente, pero de alguna forma se está haciéndose justicia, ¿no? Y luego en el artículo 2 justamente tenemos el incremento también de lo que es la variación por jornada de trabajo adicional, ¿no? Y en los cargos, ¿no? Porque cuando uno asume las encargaturas, tiene que pagárseles, por ejemplo, la diferencia de 30 a 40 horas. No solo la diferencia por horas, sino también tiene que pagarse el monto que corresponde por la encargatura, ¿no? De ese cargo de director, subdirector o jerárquico, o en su defecto puede ser como especialista de una UGEL. Entonces aquí la norma señala para instituciones polidocentes, en el numeral justamente, o el artículo 4, para las instituciones polidocentes, y en el numeral 1.3 está el cuadro para las encargaturas de funciones para instituciones educativas unidocentes. Y aquí surge una preocupación que justamente estamos trabajando. ¿Y dónde está la encargatura, el pago de encargatura del docente contratado? No lo está. ¿Por qué? Porque en la ley de la reforma, así como en la ley del marco de trabajo docente, no lo establece. Entonces, creo que hemos visto no solo la realidad de Puno, sino de otras regiones, más que todo de la selva, donde hay instituciones educativas que no tienen docentes nombrados. Y consecuentemente, ¿quién asume en esas instituciones educativas? Un contratado. Sí. Y no recibe ningún pago, cuando las funciones que cumple son las mismas, exactamente iguales, que un nombrado, ¿no? A pesar de que trabaja con más ganas, con más energía, con más juventud, ¿no? Son un poco de plus que da el servicio educativo. Entonces, creo que ojalá que cuando esto presentemos al Congreso de la República, igualmente puedan dar una importancia que se merece con los docentes que justamente contratados que ocupan estos cargos. Y lo más importante aquí es destacar también, ¿cuándo entra en vigencia? Entra en vigencia a partir del mes de marzo. Estamos prácticamente en los días previos para la elaboración de las planillas y ya en el cronograma que se establece de acuerdo a la Administración Pública por el Ministerio de Economía y Finanzas, en el mes de marzo van a recibir justamente estos incrementos. Y en el artículo 5, como lo decías, ya está el presupuesto que justamente demanda estos incrementos. Entonces, ese es un primer monto, digamos, de incremento. El otro vendrá en el mes de noviembre. Y si, digamos, sigue la política de revalorar justamente la carrera docente, doctor Flavio, en el Congreso probablemente si se plantea, se discutirá nuevamente en los meses de discusión de la ley de presupuesto del año fiscal del año 2023, en la que probablemente también puede haber un incremento. Pero es una posibilidad, ¿no? Estamos hablando en condicional. De acuerdo, entonces, este mes tendrán una remuneración con aumento en el sector de educación, contratados y nombrados. Felicitaciones a todos, yo felicito a Puno, bueno, a nivel nacional, gran parte del sector público sobre todo, han decidido que este lunes vuelven a la escuela, René. Los chicos con sus mochilitas, en realidad el mundo de la escuela es un mundo mágico, bueno, y van a ver los colegas profesores. Felicitaciones a todos. Alguien me dijo, ya 2 años estoy acostumbrado a otra cosa. Cuidado, cuidado. Vuelvan a la escuela que ahí nos encontramos, nos reencontramos y hacemos familia. Vamos ahí, así que felicitaciones a todos. Pónganle punche para volver a la escuela el próximo lunes a nivel nacional y especialmente en la región Puno. Sí, creo que es una buena decisión. Y aquí, como tú decías, hay que felicitar, ¿no?, a las instituciones educativas desde donde se impulsa justamente, de acuerdo a la realidad, el inicio. Porque el Ministerio de Educación está más o menos pronosticando para el 28, ¿no? Sí. Algunas instituciones van a iniciar el 21, pero creo que buena cantidad de regiones inician junto con esta región el próximo lunes 14. Bienvenidos, igualmente me uno, ¿no?, a esta felicitación, porque es una decisión que seguramente lo han hecho para, como tú decías, ¿no?, después de 2 años... las ganas de volver a las aulas creo que es lo que más motiva, ¿no? Y tal vez este incentivo con el incremento pueda motivar más, porque muchos seguramente dirán, ¿no?, que es poco, pero hay que ver, ¿no? El sector de educación es el sector más grande, ¿no? Eso hay que pensarlo fríamente, ¿no? Casi 500.000 de trabajadores. Y un incremento de 50 soles, 100 soles, genera un gasto, pero considerable al Estado. Entonces, creo que puede haber buenas intenciones. Ojalá que pueda haber, pero creo que esperar, hay que ser sinceros en ahí, esperar incrementos considerables
por la inmensa cantidad que es el sector de educación, creo que eso sería mentir, ¿no es cierto? Sí, ya, bueno, será de a poco, pero no hay que perder las esperanzas. Estamos en un gobierno ahora desde acá, desde el Congreso, de a poco iremos impulsando mejoras remunerativas para el sector de educación. No tenemos director regional de educación, René, aunque me dicen que no le han aceptado la renuncia a nuestro amigo Arturo Arhuanca. ¿Qué habría pasado? Sí, en todo caso, antes de eso, doctor Flavio, quería comentar este tema, del tema de la escolaridad. Justamente nos han estado preguntando docentes contratados y auxiliares contratados. No se ha tocado en los plenos que justamente hubo en esta semana. Ah, ¿verdad? Y creo que... La ley del ¿cómo se llama? El crédito suplementario. El crédito suplementario, sí, en pues, efecto. ¿No? Debió tocarse el jueves y no se tocó. No se tocó. Entonces, habría que ahí explicarles, ¿no? Nosotros, su persona ha cumplido con presentar los dos proyectos de ley. ¿En dónde está el problema? El problema está en que en la ley de presupuesto del año 2022 no lo establece el pago para docentes contratados y auxiliares nombrados. ¿Por qué? Porque el pago de escolaridad se paga en el mes de enero. Uh-huh. Eso es lo que regula la ley de presupuesto. Pero ¿cuál es el problema? Es que no hay vínculo laboral, ya sea en el docente como en el auxiliar, en el mes de enero. Recién tienen vínculo a partir de marzo. Entonces, la fórmula que se ha planteado, y creo que es de la misma posición, porque creo que observaste también justamente cuando el primer ministro intervino, había un error, ¿no? Donde justamente no estaban de acuerdo con esas propuestas que se estaba haciendo, y creo que esto va a resultar justamente para los que se contraten este año, ¿no? Uh-huh. Este año, y más o menos cumpliendo los requisitos que exigen, ¿no? Los 3 meses, ¿no? Entonces, esto se estaría abonándose en el mes de junio. Eso es lo que se establece, porque no hay otra forma. Haber pensado, digamos, en ejecutarlo en enero, contraviene toda la normativa, ¿no? Claro. El principal problema es que no hay vínculo laboral en el mes de enero. Ese es el problema. Entonces, inclusive hay varias mujeres que han intentado, porque también eso hiciste notar, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas, a través del decreto supremo que reglamenta el pago de escolaridad, dice, ¿no? Este pago también es de alcance de los auxiliares. Entonces, cuando justamente observaste eso, bueno, se dieron cuenta de que no podían ejecutar, y eso lo han avalado los especialistas de remuneraciones de las distintas UGELs a nivel nacional, que no podían procesar. ¿Pero por qué no podían procesar? Porque los sistemas que manejan no permiten, pues, a pagar a un trabajador que no tiene vínculo. Entonces, ojalá, doctor Flavio, que estos dos proyectos de ley puedan ser acumulados con este proyecto de ley del Ejecutivo del crédito suplementario, y con eso se resolvería. Ahora sí puedo... Tal vez opinar. Opinar, aunque, claro, aunque yo me he regionalizado, este programa tiene dimensión nacional, pero es que es el corazoncito puneño, René. Sí, el director regional de educación, de acuerdo a lo que hemos tomado, como ya es casi habitual en estos tiempos, a través de las redes sociales, creo que vuela la información, ¿no? En segundos nos enteramos. Presentó su renuncia, finalmente quien decide es el gobernador regional. Según las versiones del gobernador regional, no ha aceptado la renuncia bajo el argumento de que justamente estamos en el inicio del año escolar. Eso afectaría si es que aceptara, digamos, ¿no? Entonces, todavía, hasta donde sabemos, continúa en el cargo. Y creo que es aceptado, al parecer, porque estamos a escasos días, ¿no?, de iniciar el año escolar en la región Puno, y que no se tenga la designación. Creo que no es correcto cuando se trata justamente de la educación regional, porque valgan verdades, ¿no? La administración, para emitir un acto administrativo de designación, hasta para emitir la resolución, creo que se demoran días. No les alcanzaría ni el tiempo para emitir una resolución justamente designando al nuevo director regional. Esperemos que existan decisiones firmes respecto a lo que son nuestros cargos, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Qué más tenemos a propósito de educación? Creo que por hoy... Eso es todo, estamos despidiéndonos hasta nuestro siguiente segmento. Los próximos... la próxima semana todavía tenemos programa regular, así que vamos a seguir hablando siempre de educación como un segmento muy especial para ustedes. ¡Vuelta a la escuela! A continuación vamos con actualidad normativa con René Choque Alavé. Lo último en normas nacionales. En contacto con Flavio Cruz presenta... Actualidad normativa. Ingresamos a su segmento Actualidad normativa, espacio que semanalmente transmitimos y está orientado justamente para dar cuenta de las principales normas que se emiten durante la semana. Vamos a dar inicio justamente con la publicación de esta ley, la ley 31.433, ley que modifica la ley 27.972, ley orgánica de municipalidades y de los gobiernos regionales respecto a las atribuciones y responsabilidades de los consejos municipales y consejos regionales
para el fortalecimiento de del ejercicio de la labor de fiscalización. En efecto, el Congreso de la República justamente ha aprobado esta ley y este ha sido publicado el pasado 6 de marzo, por la que justamente se establece disposiciones cómo es que los gobiernos regionales y los gobiernos municipales, a través de los consejos municipales y consejos regionales respectivamente, puedan fortalecer el trabajo de fiscalización en los tiempos en que, lamentablemente, el manejo de los presupuestos, así como la administración de las obras, no se vienen llevando como corresponde. En ese sentido, ya los consejos regionales y los consejos municipales, con esta ley, tienen justamente un instrumento para poder ejecutar esta acción de fiscalización, que es justamente una de sus funciones. En ese sentido, reiteramos, es la ley 31.433, que regula precisamente estas funciones, dándoles mayor apoyo en lo que concierne, por ejemplo, con relación al presupuesto. Asimismo, vamos a dar cuenta de la ley 31.431, es la ley que incorpora al profesional odontólogo en la comunidad educativa. Bueno, a propósito de esta ley, tenemos que señalar, esto ha sido un compromiso justamente en la campaña del partido político Perú Libre, y en todo caso se estaría concretizando justamente con este compromiso. Y también no podríamos dejar de no dar cuenta de la ley 31.432, es precisamente una de las leyes de nuestro congresista, el doctor Flavio Cruz, es referido a la ley que modifica la ley 27.972, ley orgánica de municipalidades, para promover el desarrollo de proyectos nacionales e internacionales de ciencia, tecnología e innovación, y declara de interés nacional la construcción del observatorio de rayos gamma de campo amplio del hemisferio sur en la zona sur del país. Muy bien, como decíamos, ya esta es otra ley de nuestro congresista que está orientado precisamente a poder afianzar cómo desde los gobiernos municipales, desde los gobiernos regionales, se puede impulsar justamente la innovación, la tecnología, para que pueda haber un cambio precisamente en todas las actividades que se realiza en diferentes instancias a nivel de los tres niveles de gobierno. En ese sentido, este es un marco legal que va a permitir de que los gobiernos regionales o los gobiernos municipales, concretamente en este caso, no pueden estar al margen, para que también desde sus instancias de gestión puedan justamente contribuir con este marco legal. Igualmente, ahora vamos a dar cuenta de otras disposiciones que se han emitido. Esta es la resolución directoral número 002-2022, por la que se establece nuevo plazo para la presentación de la solicitud de opinión favorable para la aprobación del presupuesto analítico de personal PAP en el año fiscal 2022 por parte de las entidades del sector público, y se modifica la directiva 005-2021 referido a los lineamientos para la formulación, aprobación, registro y modificación del presupuesto analítico de personal en las entidades del sector público. En todo caso, esta es una norma que está ampliando para que justamente todas las entidades puedan tener esta oportunidad nueva para poder justamente modificar estos instrumentos de gestión, como es el presupuesto analítico de personal, como ha sido como PAP. El plazo para su presentación de estas modificaciones vence el 27 de julio del año 2022. Bueno, el tema de esta modificación de este instrumento de gestión es justificado, es sustentado. Así, por ejemplo, cuando se tiene la incorporación de nuevos ingresos de personal, tiene que hacerse la modificación justamente de este instrumento de gestión. Por eso es necesario que las entidades puedan cumplir justamente con este plazo que se amplía, reiteramos, hasta el 27 de julio del año 2022, para que puedan hacer cumplimiento a lo que es la adecuación, la modificación de los presupuestos analítico de personal. Igualmente, tenemos una norma del sector educación. Es la resolución ministerial número 111-2022, por la que se aprueba el plan de transferencia de competencias sectoriales a los gobiernos regionales y locales en el año 2022. Bueno, estamos en una época en que finalmente muchas de las competencias que tiene el gobierno central vienen siendo transferidos a los gobiernos regionales como a los gobiernos locales. Lo que se espera es que estas instancias, estos niveles de gobierno, puedan cumplir eficientemente, porque lo que se dice muchas veces es que el Ejecutivo, el gobierno central, absorbe muchas funciones
y no permite que los gobiernos regionales, así como los gobiernos locales, puedan cumplir satisfactoriamente sus funciones debido justamente a este centralismo que se llama normalmente. Pero con estas normas se va transfiriendo, en todo caso lo que corresponde es que ya con esto los gobiernos regionales puedan justamente cumplir las funciones que compete a esos niveles de gobierno. También damos cuenta del Decreto Supremo 001-2022 del Ministerio del Interior. Es el Decreto Supremo que aprueba la estructura curricular básica de los centros de capacitación de serenos y estandariza las características de uniformes, vehículos, distintivos e implementos del sereno. Bueno, este es un tema que cobra mucha importancia en los momentos actuales, en la coyuntura. Lamentablemente, el tema de la delincuencia se ha intensificado en todas las regiones del país y, bueno, la policía no se hace abasto. En este caso, el servicio de serenazgo de las municipalidades es la que está coadyuvando. En ese sentido, esta norma lo que permite es que estos miembros que pertenecen justamente al servicio de serenazgo puedan tener en su formación, concretamente en la estructura curricular básica, aspectos importantes para que justamente puedan tener las competencias adecuadas para combatir justamente la delincuencia que se presenta en todo el territorio nacional. En todo caso, para mayores detalles, revisar justamente este decreto supremo, reiteramos, la 001-2022 del Ministerio del Interior. Seguimos dando cuenta de más disposiciones que se han publicado en esta semana. Uno tenemos de la Contraloría General de la República. Es la resolución de Contraloría número 095-2022, por la que se está modificando la Directiva 006-2019 sobre la implementación del sistema de control interno en las entidades del Estado. Bueno, este es un tema que justamente tal vez es un poco que contribuye a que no se pueda evitar, no se pueda eliminar justamente los actos ilegales, los actos de corrupción que se presentan en las diversas entidades. Muchas veces no todas las entidades tienen implementado este órgano de control interno. Entonces aquí se está modificando esta directiva para que se pueda implementar de la mejor forma los órganos de control institucional en las diferentes entidades del sector público. Igualmente vamos a dar cuenta de esta disposición del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Es la resolución administrativa número 072-2022. Es la que justamente dispone la implementación del aplicativo Alerta Casillas a nivel nacional en la Corte Superior de Justicia de la República y las Cortes Superiores de Justicia que cuentan con el sistema de servicio de notificaciones del Poder Judicial. Bueno, en este sentido se va a implementar un aplicativo por la que justamente durante las 24 horas las partes, concretamente en este caso el abogado, va a tener la posibilidad de tener una alerta de todo lo que justamente son los procesos judiciales a nivel de las diferentes instancias del Poder Judicial. En todo caso, para mayor información, reiteramos, es la resolución administrativa 72 del año 2022 emitido por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Igualmente, hablando del Poder Judicial, tenemos otra norma, es la resolución administrativa 73-2022, por la que se está disponiendo igualmente la implementación del aplicativo Sistema Recordatorio de Audiencias a nivel nacional y se dictan otras disposiciones. Bueno, muchas veces a quien no ha ocurrido, ¿no? Tiene programado una audiencia, bueno, no lo revisa regularmente en la casilla electrónica o en todo caso no ha tenido la oportunidad de acceder a la casilla justamente judicial para recepcionar o para verificar de manera presencial. Bueno, el Poder Judicial ha dispuesto para que esto puede ser implementado justamente a través de este sistema de, lo llama recordatorio, de las audiencias, para que justamente puedan estar informados los abogados que justamente son los que forman parte, ¿no?, del sistema de justicia. En todo caso, dar lectura de esta norma que ha emitido el Poder Judicial a través del Consejo Ejecutivo y que su implementación es de manera progresiva. Igualmente, damos cuenta de la resolución jefatural número 38-2022 de Registro Nacional de Identificación Estado Civil. Autoriza la gratuidad hasta la meta de 4.000 procedimientos en el Registro Único de Identificación de Personas Naturales y la consecuente emisión del Documento Nacional de Identidad en las modalidades de inscripción por primera vez, duplicado, renovación, rectificación de datos para niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección familiar, entre otros casos. Bueno, es sabido que las entidades como RENIEC normalmente para rectificar, por ejemplo, un acto administrativo
que se pueda dar con el documento nacional de identidad u otros documentos que generan justamente la emisión del DNI, tiene que uno pagar la tasa que corresponde. Y muchas veces esto es imposible de hacerlo para las personas que justamente están en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Desprotección familiar, así como otros casos. En ese sentido, es una buena decisión que ha tomado RENIEC para justamente ya establecer la gratuidad de 4.000 procedimientos en el registro único, justamente el del Registro Nacional de Personas Naturales, conocido como RUIPIN. En todo caso, para mayor información, revisar la resolución jefatural 38-2022 de RENIEC. Damos cuenta ahora de la resolución ministerial 108-2022. Está modificándose las disposiciones para el retorno a la semipresencialidad o presencialidad, así como la prestación del servicio educativo para el año escolar 2022 en instituciones y programas educativos de la educación básica ubicados en los ámbitos urbano y rural en el marco de la emergencia sanitaria. Bueno, como ya sabemos, estamos justamente próximo a iniciar las labores escolares. Muchas de las instituciones educativas en muchas regiones este lunes precisamente van a dar inicio, este próximo 14, y en otros casos será el próximo 21 de marzo en la que se va a iniciar. En otros casos será el 28 de marzo, que es justamente la fecha límite. Entonces el Ministerio de Educación, para que puedan tener mayor posibilidad de dar, digamos, ese soporte a las instituciones educativas, en lo que es aspecto normativo, ha hecho justamente estas modificaciones para establecer con claridad cuáles son las condiciones que se debe cumplir, por ejemplo, para el tipo de prestación del servicio educativo, ya sea en la modalidad presencial, semipresencial, a distancia, que justamente se regula a través de esta normativa. En ese sentido, para poder tener mayor información, revisar siempre, de todos modos, esta normativa que ha emitido el Ministerio de Educación, que modifica precisamente la prestación del servicio educativo durante el año escolar 2022. Ya casi llegando a la recta final, vamos a dar cuenta de esta resolución viceministerial número 024-2022. Se está incorporando disposición de la norma, a la norma técnica, lo referido a las normas para el receso y cierre de oficio de los institutos de educación superior pedagógicos y carreras de formación docente en institutos superiores de educación básica y escuelas superiores de formación artística en el marco del procedimiento de revalidación, y se dictan otras disposiciones. En verdad, en estos momentos, en la coyuntura, igual en el sector de educación se está llevándose justamente este procedimiento de revalidación. ¿A qué va a conducir? A que finalmente va a haber cierre de instituciones de educación superior. Entonces, para tener mayor información, el Ministerio de Educación justamente ha precisado los alcances que se debe tener y las modificaciones a esta norma que justamente se ha emitido con anterioridad. Es la resolución viceministerial número 024-2022, reiteramos, del Ministerio de Educación. Muy bien, eso ha sido todo por hoy en su segmento Actualidad Normativa. Nosotros nos despedimos hasta nuestra próxima edición. Estamos presentando En Contacto con Flavio Cruz. Bueno, por el tema de la pandemia no hemos podido disfrutar de los carnavales, ¿no? Por ahí alguito nomás, alguito, pero no como en los buenos tiempos. Pero en nuestro Puno querido hemos visto en el Parque Pino, la Plaza Bearma, la calle Lima. Amigos, parece que nunca hubieran ido a una fiesta. Los hemos visto cantar de tal forma que desesperados están en su derecho, se merecen. Muy bien, vámonos con Emperatriz del Perú, con un carnavalito, las pandillas, o sea, siempre nuestra despedida. Volvemos a la próxima semana. Nosotros estaremos haciendo una comisión en representación del Congreso de la República al exterior, pero les daremos cuenta en su momento, les estaremos informando, sobre todo con imágenes. Volveremos. Amorcito, serás fiel compañerito.
mi corazón, que solo quiere dulce pasión. Pasión.